Muy buenas noches. Aquí comienza A Toda Pesca por AM830 Radio del Pueblo. Con toda la información referente a la pesca deportiva. Conducción, Marcelo Albanese. Sin más, te invito a viajar a toda pesca. En el bolso y lo mejor, cerveza fría en la heladera de Tergopor. Pescador de Paraná y Corrientes, algún bagre ya caerá por pura casualidad. Muy buenas noches, gente linda, y así comienza Toda Pesca aquí por AM830, Radio del Pueblo, la frecuencia que pesca full, amigo pescador, para seguir llevándote información de lo que está pasando con los diferentes ámbitos de la región y, como te decimos siempre, por qué no, también de todo el país. Mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, muchísimo calor. Luisito lo está sufriendo y mucho, tenemos el aire a full acá adentro. La tengo aquí a mi izquierda, Cecilia. Celia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, por suerte bien. El calor, sí, mucho calor, pero lindo. Bueno, Dani, que está por ahí sacando fotos. Sí. Ahí estamos. Gracias, Dani, por estar ahí. Buenísimo. Ahí estamos. Lo tenemos también a otro amigo, Mojarra. ¿Cómo estás, Mojarra? Buenas noches. Buenas noches, la audiencia. A Pablo, ahí está. A Pablo. Gracias por estar, Mojarra. Estoy. Luisito. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a toda la audiencia. Te veo con mucho calor. Sí, pido disculpas, pero bueno. Es así nomás. Muchísimo calor. Fabio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marce. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por estar ahí. Como siempre, ya preparando casi los llamaditos, Fabio, ¿eh? Ya enseguidita vamos a tener un llamadito de Mar del Plata, de una persona que se dedica a pescar en kayak, que es adelante pesca, un poquito eso, adelante un pesca poquito, extrema de tiburones. Mirá, no te puedo. Te quiero ver ahí también como jarra, ¿eh? Ya tenemos arreglando algo de eso. Así después que no me digas que no, ¿eh? Porque dices, ¿estamos arreglando? Fabio, ya te dije cómo hace pesca de altura. Se sube al calla en un manguito. Ahí estamos. Te recuerdo que sorteamos la consigna al compito, Cecilia, que veníamos anticipando. Lo sí. Hoy 17, porque ¿qué pasa? 24 y 31 no vamos a estar en vivo, ¿eh? Así que van a haber problemitas grabados. Volvemos el 7 de enero. De enero. Ya del 2016, qué guapo. Claro, el año que viene nos vemos ya. Y ya después nos vemos el año que viene, exactamente. Vamos a pasar la consigna. Me tenés que decir fecha, mes y año en que se fundó el primer club de pesca deportiva, o sea, el Club Pescadores de Buenos Aires, ¿eh? Así que participás por un excelente combo, una caja de pesca, una bolsa de dormir de Casa de Pesca al Montañés, una línea artesanal de Fernando Grillo, un juego de boya Big Float, una porción de mojarras del Repollo, una caña de spinning, una línea de tararira, un reel y una salida de pesca de altura con el barco Pesca Deportiva en la Ciudad Feliz, en la ciudad de Mar del Plata. Así como tenés que hacer, dale, comunícate a dónde, Cecilia. Tenés que llamar al 4371-7045, 4371-7046 y 4371-6252 o vía WhatsApp al 11-3144-2383. O por la página web www.radiodelpueblo.com.ar. Buenísimo, vamos a empezar a vender un poquito de Siria, así vamos ya creando el clima. Dale. Revista Weekend, la revista del tiempo libre, donde encontrarás toda la información para tu próxima salida outdoor. Travesías, turismo aventura, pesca. Revista Weekend, la encontrás en todos los kioscos de revistas del país. Te interrumpo, cachito, Siria. Dale. Hablando de Revista Weekend, recién pasamos a retirar la Revista Weekend fresquita de diciembre por la editorial Perfil, aquí en Barracas. Excelente el edificio que tienen los chicos de Revista Weekend. Es así, Mojarra, los tuvimos. Un edificio espectacular. Así una, que una maravilla. Impresionante, estrenando edificio nuevo. Así que le mandamos un gran saludo a todo el staff de Revista Weekend, como es Rodolfo Lobese. Todo el staff de Revista Weekend, gracias por el apoyo brindado aquí para con el programa, ¿eh? Seguimos. En La Plata, Pesca Diagonal.
Todo sobre la pesca deportiva, pesca, camping, náutica, cuchillería. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 15.30 a 20 horas. Sábados de 8.30 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Pesca Diagonal. La ubicás en Diagonal 74 y 64, número 2811. Y si no, llámanos al 0221-15568-4272. Te interrumpo un poquito, Silvia. Ya estamos, mira, más arriba acá para las cámaras, porque esto se va a ver reflejado. ¿Estás filmando, Fabio? Estamos en vivo, así que esto va a estar reflejado en Pesca y Aventura, en De La Plata, Canal de La Plata. Le mandamos un saludo a Maco por Cablevisión, ¿no? Canal de Cablevisión, que se emite los días domingos. De 20 a 21. Bueno, así que le mandamos un gran saludo a Maco. Nos ha traído el pómbile para brindar. Está aquí en la mesa, de M830, Radio del Pueblo. Así que al finalizar, también van a haber reflejado el brinde aquí. Porque bueno, despedimos Navidad, Año Nuevo, todos juntos. Todo. Seguimos. En la ciudad de La Plata, panadería y confitería Panetone. Amplio surtido en sándwiches de miga, masas, postres, todo para tu fiesta. Panadería y confitería Panetone. Nos ubicás en la calle 38 entre 115 y 116. Horarios de atención de 7 a 13 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Teléfono 0221-422-8251. Boyas Big Flot, de poliuretano, en todos los modelos. Chupetonas, cometas, aceitunas, paternoster, doble proa, palitos asimétricos, zanahorias y punteritos. Único representante en la zona, Luis de Adona. ¿Cómo es? Repetime, ¿quién es el único representante? Luis de Adona. Te estoy mirando. Contactos al 0221-609-7867 y de 234-6396. Facebook, Luis de Adona. En la ciudad de La Plata, Casa de Pesca y Camping Novak. En pesca, todo lo que busques en un solo lugar. Riles, cañas, líneas, señuelos. Con todos los artículos de temporada. Amplio stock en artículos de camping. Casa de Pesca Novak. La encontrás en Avenida 44, número 1771, entre 30 y 31. Teléfono o fax 0221-479-2869. 15-463-7109. ID 566-5688. La página web es www.casanovac.com.ar. Buenísimo, Cecilia, muchas gracias. Sí, le damos la bienvenida también a Seba, puesta técnica en el aire. Muchas gracias, Seba, como siempre. Muy agradecido de ella. Luisito, ¿qué tenemos para ahí para informar un poquito a la audiencia? ¿Qué tenés preparadito? Dale. Estaba mirando recién, Marcelo, acá sobre el tema del agua por el Paraná, ¿no? Uh-huh. Estaba mirando en Ituzaingó, que no afloja, al contrario. Ya cada vez viene más la altura de empezar con las evacuaciones en Itatí, en Paso de la Patria, en Corrientes, y viene bajando con muchas ganas. No afloja el agua del Paraná y ya hay muchos lugares donde estoy mirando que ya están en alerta, pasaron el alerta y ya empezaron a evacuar. Como nos decía Gustavo de Cabañas Catamoro, en Yacapé, sí, también está complicado, está el río muy alto, así que bueno, puede ser que usted haga un vuelco, ¿no? Urgente, ¿no? Te aclaro, Marcelo, ya, o sea, ya empezó ahí en ciertos lugares, que ya, como ser en Iguazú, sí, no es mucho, pero ya bajó el otro día, yo estaba mirando, estaba en 25 metros 80, ya hoy está en 25.20, uh-huh, ¿no es cierto? Viene bajando, pero es la masa completita. No, lo que pasa es que en algunos lugares se ve que afecta mucho más que en otros lugares, ¿no? Tal cual. Bien. Bueno, puede ser, como te decía recién, que, o sea, más que nada que la temporada se reabre ahora el 20 de diciembre. Van a estar medio complicado y nos comentaba Gustavo que en la zona de Corriente, al abrirse la temporada el día 20, van a esperar 15 días más para poder practicar la pesca, por el tema de que está el río muy alto. Sí, no, más vale. Lo importante, Marcelo, que aparentemente acá por las mediciones que da prefectura, es una masa, no es una masa y que sigue y no para. Claro. No, es como se formó un volumen y viene bajando completo, pero ya en las partes de arriba ya empezó a bajar lento, pero empezó a bajar. Bueno, buenísimo. Puede ser que esto cambie a toque. Sí, levantemos un cachito más. Dale. En Autovía 2, kilómetro 113, El Repollo. Carnada viva todo el año. Ventas por mayor y menor. Consultanos también por salidas guiadas de temporada. El Repollo. Contactanos al 02241-15440-997. ID 570-3895. En Laguna Chichis, pesca embarcado El Gitano. Traslado en su propio vehículo. Salidas diarias.
teléfono 0221-466-1721 y de 607-1909. Facebook, Hugo Pescando. En la ciudad de La Plata, Pesca Camping El Montañés. Arreglos y accesorios para carpas. Somos fabricantes de carpas canadienses. Todo para tu salida al aire libre. Contactanos al 0221-15-505-2444. Mail elmontañez791@hotmail.com. En la esquina de 5 y 80. En San Miguel del Monte, Casa de Pesca Las Sirenitas de Jorge Narducci. Artículos de pesca, camping náutico, carnadas. Estamos ubicados en Avenida Costanera Juan Manuel de Rosas, 1419. Teléfono 02226-15608-650. En Ruta 3, kilómetro 110-500, Carnadas El Polipescador. Ventas por mayor y menor, alquiler de botes en Laguna de Monte. Contactos al 02226-15447-085 y 02226-15535-046. Revista Weekend, la revista del tiempo libre donde encontrarás toda la información para tu próxima salida outdoor, travesías, turismo aventura, pesca. Revista Weekend, la encontrás en todos los kioscos de revista del país. Buenísimo, gracias. Decirle, te anticipo que el domingo 20, este domingo próximo de diciembre, que se viene el quinto concurso de pesca variada, embarcado, bollado y en pareja para socios y no socios, ¿eh? El valor de la inscripción es de 200 pesos, incluye el almuerzo, se entregarán premios hasta el quinto puesto y a la pieza mayor. Deben estar en el club de pesca a las 8, así que tiempo de la inscripción hasta el sábado 19 a las 13 horas. Esto es en el club de pesca San Miguel de Montrecito, ¿eh? Así que la gente del club de pesca no es, es del lado del club de pesca. Esto es lo que sí, es lo que te iba a preguntar, es del lado del club de pesca. O sea, la misma comisión del club organiza. Sí, sí. Al pelo, Marcelo. Perfectamente, vamos con nuestra primera comunicación al aire. Viajamos a la ciudad feliz, viajamos a la ciudad de Mar del Plata. Y sabés que esta gente, la verdad que hay que sacarse el sombrero. No, terrible la pesca que están haciendo estos chicos y están abriendo la temporada con la pesca de tiburón en calla. Tiburón extremo, como dice Fabio. Tiburón así extremo, que lo sí. Tenemos del otro lado a Fabián Mateo. Fabián, buenas noches, aquí en la mesa. Marcelo, la audiencia te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gran saludo a toda tu audiencia, a todos los miembros ahí de esa mesa redonda. Pero bueno, venimos con sorpresa porque yo estoy con Fabián Castellán, mi compañero también de pesca de tiburones. Así que vas a tener ahí también comunicación con él. Vamos a hablar ahí un poquito los dos, lo que quieras preguntar. Y bueno, todo oídos. Dale, buenísimo. Bueno, buenas noches, Fabián. Gracias por tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas noches, muy bien, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo era tu nombre? Repetime, no te escuché. Fabián Castellán. Ahí está, Fabián. Bueno, gracias por estar aquí en la mesa de M830 Radio del Pueblo de Capital para traerle un poquito al pescador deportivo de aquí, de la localidad porteña, lo que está pasando con esa pesca ahí en Mar del Plata y como comentábamos y hablábamos ayer en el otro programa ahí con Fabián Mateos, la pesca que hacen ustedes de tiburón, ¿no? Claro, mira, bueno, básicamente ahí para tu audiencia, hacemos un pequeño raconto de lo que hablamos ayer y más escueto. Nosotros trabajamos de forma activa para el CONICET, que es un organismo gubernamental que se encarga de preservar los tiburones que, dicho sea de paso, están en peligro de extinción, ¿sí? Por la depredación que obviamente el ser humano hace. Y bueno, hay dos biólogos, Gustavo Cheramonte y Martín Cuevas, que están encargados del proyecto que se llama Conservar Tiburones en Argentina, y nosotros colaboramos con Miguel Vinciguerra, Fabián Castellán, que está a mi al lado y quien te habla, activamente, ¿de qué forma? Pescando los tiburones, causándoles el menor daño posible con un anzuelo que tenga la rebaba limada para que nada más sea un pinchazo leve sin mayores alteraciones al animal, y marcándolos con una marca biológica que es entregada por el CONICET para justamente evaluar y estudiar a estas especies, sus migraciones y demás cuestiones que tengan que ver atinentes a tamaño, crecimiento y demás. Buenísimo. Mira, acá lo tengo acá a mi izquierda a Mojarra, que te va a saludar ahí. Buenas noches, Fabián. Fabián. Fabián, te hago una consulta, sacando el tema del tiburón por unos segundos. ¿Cómo está la pesca en kayak en Mar del Plata, la variada? Bueno, mira, te comento, la pesca en kayak acá en Mar del Plata, tenés cuatro puntos emblemáticos, uno muy conocido por todo kayakista, que es Playa Sunrider. Para el que no conoce, queda en Avenida Estrada y La Costa,
200 metros hacia el lado norte. Es un lugar emblemático, 250 metros de costa, ya tenés una muy buena variada con corvina, pescadilla, brótola, y si te vas un poquito más adentro, 200 metros más, ya tenés lo que son los peces de fondo de arena, como llamamos acá con Fabián Castellán, que son por el pez guitarra, congrio, chucho, bueno, todos esos peces que por ahí en la piedra también saben andar, pero no tanto. Después, si vas en playas del centro, tenés lo que es en zona de Torreón del Monje, unos 500 metros en sentido sudoeste, también hay buena pesca. Más al sur, la denominada Restinga del Faro, donde vamos a hacer la pesca nosotros de tiburones. Y si no, playas Chapadmalal, que son 15 kilómetros aproximadamente hacia el sur por ruta 11, y donde ingresando 350 metros tenés una pesca excelente, y si sos un poco más agarrido y buscás una pesca de altura, con hacer un par de metros más, que no vamos a decir mucho, pero es un poquito largo, tenés pesca de meros y salmones, que acá Fabián es uno de los especialistas y te va a decir cómo los pesca. Excelente, bueno, mirá, nosotros nos ingresamos al mar una distancia considerable, y aproximadamente en 25 metros de profundidad encontramos con el cosonda, una piedra que es bastante importante, más o menos una cuadra entera tiene de tamaño, en la cual hay salmones, meros, besugo, de distintos tipos. Todo lo que pescan en altura, bueno, en ese lugar lo tenemos. Aproximadamente a 50 minutos desde la costa. Lo que ingresamos es siempre con buen clima, con un grupo grande de personas que estén calificadas para poder ingresar hasta esa distancia, pero bueno, no es para cualquiera, es para gente que tiene experiencia solamente. Fabián, esa piedra ya no está más marcada, ¿no? Porque yo recuerdo y vi un video en el que ustedes la habían marcado, ya no está más marcada, ¿no? Exacto, no está más marcada, ya le pusimos la piedra del muerto esa. Sí. Aparentemente, como es una ruta de alta mar, donde estamos yendo a ese lugar, alguna hélice o algún pescador comercial retiró las boyas que pusimos para que no lo encontremos más, pero igual nosotros lo tenemos en el GPS y con el ecosonda lo encontramos enseguida. Y te hago, para que le cuentes acá a la audiencia, la última corvina que sacó Vicenguerra en Playa Sunrider, ¿nos puede decir el peso? Sí, era creo que de 180 gramos aproximadamente, no, pesaba un poquito más. Una corvina aproximadamente de 6 kilos, verdaderamente sorprendente por el tamaño, muy bien alimentada. Y la pelea que brindó, me comentaba mi compañero, que hoy lamentablemente no pudo estar presente, de una batalla muy, muy importante. Aparte, Miguel usa una caña que es muy liviana, muy sensible al pique, una Colony Aventura 1530, seguramente la conocen todos, con un equipo liviano. Imagínate una corvina de ese porte, te da una batalla increíble, verdaderamente. Es un récord en Playa Sunrider eso. Sí, ni hablar, verdaderamente. Mira, siempre hay sorpresas. Con Fabián Castellán, con Miguel, hemos entrado una vez antes del primer tiburón que se pescó en Argentina, que fue el 12 de marzo del año 2012. Entramos a Sunrider y fuimos 2.000 metros y tuvimos un pique casi de la mano, mejor dicho, lo tuvo... Yo siempre hablo en plural porque somos un equipo. Lo tuvo Miguel casi abajo del kayak, de un tiburón que no pudo capitalizar, pero bueno, ya te digo, hay sorpresas. Siempre Sunrider es un lugar muy bueno, tenés pesca a 350 metros, vamos a decirle a todos los chicos que por ahí quieran ir, la escollera en donde finaliza, se hace en un punto imaginario, 250 metros hacia adentro, la escollera rota, porque hay una escollera que es en L y es larga. Bueno, la escollera que está rota, que tiene más o menos unos 30 metros hacia adentro del mar, se imaginan, de esa escollera una continuidad, 250 metros, y tiene una pesca excelente de variada. Muy bien. Mojarra, ¿qué te parece si le preguntamos acá a los chicos que nos transmitan en dos minutitos
O sea, la adrenalina que te causa pescar un tiburón arriba del calla. Ya la vamos a ir a buscar nosotros. Sí, por eso. Que nosotros estamos esperando el llamado de ellos para salir. Exactamente. Ya están cargados los kayaks todos. Ya están obligados, ¿eh? Van a tener que venir y bueno, vamos a sacar unas lindas imágenes. Bueno, Fabi, te lo resumo en dos minutos. Dale. Fabi, ¿te puedo decir una cosa antes de que arranques? Mira, el pique de un tiburón a 60 metros de una embarcación que vamos a llamarlo es una palanganita en el mar, en donde el nylon no ofrece una gran elasticidad como pescándolo de costa, que por ahí tenés el animal a 400, 500 metros y gran parte de la fuerza la absorbe esa elasticidad del nylon. Es algo así como que te enganche una moto de agua el anzuelo, acelere y vos lo quieras frenar con un boil. Mejor que eso creo que no te lo puedo explicar en un animal grande. Estamos hablando de deportes, como ha sacado Fabián Castellán, que me ayudó y gracias a él pude capitalizar mi primera captura de tiburón, que de hecho es un récord mundial en la página de Estados Unidos. Ah, eso no lo sabían. Bueno, no Argentina está primero en un récord mundial en una página que se llama kayakfishing.com. Van a tocar el apartado récords mundiales y bueno, Argentina está liderando con un tiburón que pescamos acá con Fabián Castellán, con Leo Martínez y con Miguel Vinciguerra en el año 2013, pero la realidad es que cuando mis brazos ya no daban más, Fabián Castellán lo terminó de sacar y fue una hembra de aproximadamente 140 kilos de peso. Bueno, todas las felicitaciones para de acá del programa para ellos, ¿eh? La verdad que... Ni hablar, cuando quieran ahí lo pueden cotejar por la web. Es kayakfishing.com, es una página que está en inglés, pero hacen clic en un apartado que dice World Record Kayak Fishing, y bueno, ahí van a ver que Argentina está liderando los récords mundiales con esta captura. Qué bueno, bueno, todas las felicitaciones de aquí de la mesa. Gracias. Vayan, para ustedes. La verdad que bueno, muy agradecido, ya estaríamos hablando todo el programa de esta apasionante pesca y de adrenalina que causa pescar un tiburón y más arriba de un kayak. Pero bueno, los minutos se nos van, así que muy agradecidos por tenernos a ustedes aquí en la mesa. Queda pendiente acá la salida que van a hacer con Fabio y con Mojarra ahí a la salida del tiburón, ¿eh? Ni hablar, acá los dos cuando quieras, solo falta comunicarnos y organizamos una salida. Va a ser un así. Abrazo grande a toda la audiencia y mil gracias por haber llamado, ¿eh? No, por favor, nos estaremos comunicando, como te decía ayer, en los próximos programas, ¿eh? Un gran abrazo a ustedes. Bueno, gracias por todo. Por favor. Muy bien, así pasó el amigo desde la Feliz comentando, ¿no? ¿Te ves arriba en calle pescando tiburón, Luisito? Yo no, pero no. Te digo una cosa, este muchacho no me hará un favorcito de a mojarra. ¿Como carnal? No, ¿por qué querés contaminar los pobres tiburones? No, fondearlo, usarlo de boya ahí en esa piedra que no encuentran. Vos te cuenta de decir, se pelean así todo el día también. Así todo el día, ¿eh? El uno con el otro. ¿Cómo vas a cachetar? En la ciudad de La Plata, panadería y confitería Panetone. Amplio surtido en sándwiches de miga, masas, postres, todo para tu fiesta. Panadería y confitería Panetone. Nos ubicás en calle 38, entre 115 y 116. Horarios de atención de 7 a 13 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Teléfono 0221-422-8251. Boyas Big Float. De poliuretano en todos los modelos, chupetonas, cometas, aceitunas, paternoster, doble proa, palitos asimétricos, zanahorias y punteritos. Único representante en la zona, Luis de Adona. Contactos al 0221-609-7867 y de 234*6396. Facebook, Luis de Adona. En la ciudad de La Plata, Casa de Pesca y Camping Novak. En pesca, todo lo que busques en un solo lugar. Riles, cañas, líneas, señuelos. Todos los artículos de temporada, amplio stock en artículos de camping. Casa de Pesca Novak, la encontrás en Avenida 44, número 1771, entre 30 y 31. Teléfono fax 0221-479-2869, 15-463-7109, ID 566-5688. La página web es www.casanovak.com.ar. En La Plata, Pesca Diagonal, todo sobre la pesca deportiva, pesca, camping, náutica, cuchillería. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 12:30 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Pesca Diagonal, la ubicás en Diagonal 74 y 64, número 2811. Y si no, llamanos al 0221 15568 4272.
Buenísimo, Cecilia, muy bien. La consigna te la voy a repetir, dale que la sorteamos antes de finalizar el programa, ¿eh? Me tenés que decir fecha, mes y año en que se fundó el primer club de pesca deportiva, o sea, el Club de Pescadores de Buenos Aires. Participás por este combo que incluye una caja de pesca, una bolsa de dormir de casa de pesca al montañés, una línea artesanal de Fernando Grillo, un juego de boyas Big Float, que ya lo estamos mangueando, Luisito Adón ahí, un porción de moja- una me porción- pegan de todos lados. Una porción de mojarras del repollo, una caña de spinning, una línea de tararira, un reel, y una salida de pesca de altura con el barco pesca deportiva que la pesca en La Feliz en la ciudad de Mar Plata. Está más que excelente. Déjame tu nombre completo, últimos tres del DNI, localidad de donde estás llamando y un número de teléfono, ¿eh? Bien, Cecilia, repetime las vías de comunicación para que se puedan comunicar. Marcelo, que dale, dale. Perdóname, Ceci. Marcelo, ¿hay alguna ayudita? Si te animás, sí, dale. Ayudamos, estamos buenos. Vamos a darle una mano. Hoy sorteamos. ¿Vos te acordás qué día es el Día del Pescador? Claro, es el 3 de agosto, ¿te acordás? Ah, mira vos. Bueno. Así que, repetime las vías de comunicación. 4371-7045, 4371-7046, 4371-6252 o vía WhatsApp al 11-3144-2383. Buenísimo, se viene este domingo el 20 de diciembre, Montevera los espera, ¿eh? Segundo torneo de pesca despedida de año. Y hablando de Montevera, vamos para Santa Fe, lo tenemos del otro lado de la vía de comunicación, a un gran amigo que nos va a transmitir, como es Derli, lo que va a pasar con este 20 de diciembre, este domingo, segundo torneo de pesca de despedida de año ahí en Santa Fe. Buenas noches, Derli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, transmitir un poquito aquí en AM830. Lo que va a pasar este domingo para todos los pescadores. Contanos un poquito. No, ya te agradezco a vos por toda la buena predisposición para la institución. Esto es un club que está a 15 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, que es Montevera, un poquito al norte. Hace ya del año 98 que venimos con torneos, y esto surgió en el torneo nuestro fuerte de mayo. Este año va a ser para el 15 de mayo, que hay muy buenos premios. Esto surgió el año pasado porque nos pedían un torneo de despedida de año. Bueno, hicimos un torneo con 54 embarcaciones, y bueno, hasta hoy, como bien dijiste, llevamos 44 embarcaciones inscritas. Muy bueno, muy bueno. La verdad que te felicito desde aquí de la mesa y todo el equipo nuestro por esto que hacen. Y bueno, la verdad que esta despedida va a estar más que excelente, Derli. Sí, porque te digo la verdad, nosotros este es un torneo, como dijo recién el muchacho que estaba hablando, su compañero de trabajo, el 3 de agosto, de nuestro día. Sí. Lo llevamos en el pecho y en el corazón aquellos que somos pescadores de pesca deportiva, que queremos que esto siga, porque a corto plazo con los grandes frigoríficos vamos a terminar barriendo con todo, esperemos que no sea así. Nosotros hicimos un torneo impulsado por la gente quería que Montevera haga un torneo, porque acá hay un, al día que ustedes puedan llegar, si hay un tradicional asado con cuero que se come. Es lo que estaba leyendo justo acá es en el afiche. Un agasajo al te iba pescador. A preguntar justo ahí, te iba a preguntar porque lo estaba leyendo acá en el afiche. Por ahí mucha gente no conoce lo que es el asado con cuero, mucha gente sí. Pero es un agasajo al pescador. Yo tengo la suerte de estar en este club y gracias a Dios, por ahí el trabajo mío y la colaboración de la gente, que hacemos beneficios, podemos ir a muchos torneos. Casi recorremos la provincia con los torneos. Yo por ahí, por el trabajo no puedo, pero van con mis amigos. Y el comentario es, vamos a comer a Montevera y después vamos al torneo. Se agasaja a la gente muy bien. La fiesta te la hace el pescador y el mejor agasajo que puede hacerle, por lo menos lo de comer, en total forma y en las mejores condiciones posibles. Qué bueno. Esa es la forma de trabajar. Qué bueno, qué bueno. Contanos un poquito los premios que van a haber, Derli. Bueno, este torneo, te digo, los premios son medios más que todo significativos, porque es una inscripción de 900 pesos del trío con la comida incluida, o sea, con el asado incluido, sin la bebida. Es un costo muy bajo, en el cual nosotros no nos interesa ganar, nos da juntar al grupo y brindar para el fin de año y quedarnos en 2016 con un año mejor. Los premios que hay, el primero son 3 multiprocesadoras, 3 tostadoras, 3 jugueras y después trofeos hasta el quinto. Y después hay sillones, artículos de pesca, muchas cosas más que normalmente llegamos hasta el 12º, 13º premio. Es más que todo símbolo, porque los números no te cierran con 900 pesos y por el palacio pasado con cuero como se come acá. Seguro, seguro, seguro. Contale un poquito a la audiencia, Derli, bueno, va a ser el horario largada, cómo tienen que hacer, dónde tienen que inscribirse.
¿Cómo se tiene la que comunicar? El horario largada es a las 8 de la mañana, se pesca hasta las 12:30 o 13, vemos ahí lo definimos en el final sobre la marcha con los pescadores. Sí. Para inscribirse, el teléfono que vos estás dando, que es el teléfono en el cual te comunica conmigo, muy bien, es 0342-156-152-786, con los nombres y los datos nada más. Después lo esperamos acá el día domingo, le entregamos la provincia de pesca y todos a pasar un buen día y a divertirnos en el agua. Perfecto. Aquí hay que poner... Y a las 13 termina la pesca y bueno, y nos volvemos al club que está a 6 kilómetros de la costa. A degustar el asado. A comer, como se dice la palabra. 6-7 pedazos de asado con cuero, chorizo, va a haber un brindis con una sidra para la gente, todo incluido dentro de la tarjeta. Que muy bueno, la verdad que muy bueno. Aquel que por ahí se quiera anotar el mismo día, el mismo domingo que viaja de acá, por ejemplo, desde Buenos Aires, viaja de la Ciudad de La Plata, alrededores, ningún problema. Lo puede hacer tranquilamente, ¿no? Sí, totalmente. Yo para mayo después voy a tener la comunicación directa con mi hija por Facebook y todo eso, sí. yo no lo manejo porque soy medio todavía, no me puedo acostumbrar a la tecnología, ya tengo 50 y pico de años y bueno, ya maneja todo lo que doy. Pero todo se logra, Derli, queda tranquilo que todo se logra, ¿eh? Sí, pero ya estamos en etapa de cual venimos a un stand-by, ¿viste? O sea, quedarnos con lo que tenemos y los chicos que progresen y que lleven el club también, porque tienen que darle la vida a la gente joven, porque si no, con los viejos, los clubes se mueren. Bueno, es una realidad. Tal cual. Pero si uno le pone el pecho a las balas y todos tiran por el mismo lado, todo sale, de repente, digo, ¿eh? No, nosotros, en ese sentido, no puedo decir nada, somos un grupo de 24 pescadores que vamos donde podemos y somos tres veteranos que tenemos prácticamente 17, 18 pibes de entre 20 y 24 años que nos acompañan y representamos al club, representamos Santa Fe donde vamos y con toda la altura de siempre, o sea, con respeto, educación y siempre brindándose a lo que mejor se pueda un torneo de pesca o una institución, porque es lo que nosotros queremos que nos pase a nosotros en el club. Perfecto. Lo mismo. Tal cual. Es devolución de atenciones, como lo decimos nosotros. Exactamente. Derli, muy agradecidos desde ya. Espero que esto sea mutuamente y te sirva. Desde aquí, humildemente, como te decía hoy, en línea privada del programa, así que a colaboración con ustedes. Desde aquí, en más, en todo lo que ustedes hagan, vamos a estar nosotros colaborando con ustedes, ¿eh? Desde ya te agradezco de corazón. Por ahí no se conocen los códigos. Nosotros en este momento, a mí me corre un poco como piel de pollo, como le llaman, por la atención que tienen ustedes en forma desinteresada y que vos te preocupaste, me llamaste y prestaste. Y yo quisiera que algún día pudieran estar acá, aunque sea hacerse una escapada y bueno, salvar los gastos de ustedes y venir a comer una sangre con y disfrutar una mesa con nosotros para que vean y puedan transportar a la gente lo que es esto, la fiesta que es esta, que le brindamos a la gente y más que todo al pescador, que lo que se merece porque es que hace la fiesta. Quedate tranquilo, Derli. El pensamiento del club. Tal cual, quedate tranquilo que esto va a ser mutuo. En cualquier momentito vamos a combinar y quizás este domingo no vamos a poder cubrir la nota por ese lado, tenemos otros eventos que cubrir, ya estaban las fechas ya acordadas, pero bueno, en cualquier momento... Ya te comprometo. Con el nombre y apellido y con la palabra, no necesito firma ni un documento, el 15 de mayo, dale, agendalo. Dale. Y por lo menos vénganse dos y no te puedo decir te voy a dar 10.000 pesos porque nosotros somos una institución en la cual trabajamos de forma sin fin de lucro porque laburamos para el club y para el pueblo, pero te vamos a una ayuda en la colaboración para los gastos tuyos y que vengas a sentarte a comer los algo con nosotros. Pero por favor, orgullo. Vos quedate tranquilo que va a ser así, vamos a estar ahí presente. Acá Luis, compañero del equipo, compañero de la mesa, te quiere saludar y preguntarte. Buenas noches, Derli. Bueno. Mira, lamentablemente te tengo que informar que el día 15 de mayo, si Dios quiere y vos nos disculpás, hacemos el torneo de pesca acá en la ciudad de Ensenada nosotros. Desde ya que están invitados. Sí, es una gran complicación, justo el 15 de mayo. Justo el día 15 de mayo. Mira, vos sabés, Derli, que me lo acaba de anunciar Luis, no lo sabía, así que me lo comunica recién acá al aire, me dio la sorpresa. Nosotros corremos la fecha, nosotros la fecha nuestra es el 7 de mayo, pero la corremos porque está Goya en contra, claro, y hay mucha gente de Paraná, de Reconquista, que viene al torneo nuestro, entonces nos pidieron que le demos un lapso de 15 días como para acomodarse con la familia y poder venir al torneo nuestro. Seguro. La corrimos así, pero bueno,
lamentablemente no es así, pero yo quisiera que vos, Marcelo, que estás en comunicación, cuando haya algún torneo de variado o por el estilo, que la pesca que hacemos nosotros, nos inviten y si es posible vamos a estar ahí. Va a ser así, Darly, va a ser así. Así que nos mantenemos de acá todos estos meses, nos vamos a tener en contacto. Yo te voy a estar llamando igual para que nos tengas a tono de cómo se viene todo desarrollando la pesca allá en Santa Fe y que nos comuniques un poquito de cómo está todo ahí. Desde ya, muy agradecido. Perfecto. Buen fin de semana, si no nos comunicamos antes, que tengas una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y mucha suerte para este evento, para este domingo 20 de diciembre. Desde ya te agradezco a vos, Marcelo, y a Luis por la comunicación que nos dio y le deseo lo mismo y yo espero un 2016 un poquito mejor nada más, que podamos tener trabajo y salud para poder llevar adelante todo lo que se trabaja en las instituciones y en los clubes, que Luis debe saber. Lo que se trabaja, aquellos que trabajamos sin fin de lucro, lo lindo que es, la satisfacción y el orgullo de un llamado telefónico como el de ustedes, de estar en comunicación y brindarnos todo el servicio que nos brinda. No, por favor. Un gran saludo a toda la gente de Santa Fe. Buen fin de semana. Gracias, muy amable y buen fin de semana para ustedes y un feliz año para toda la parte de ahí de sus pagos. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. En la autovía 2, kilómetro 113, El Repollo. Carnada viva todo el año. Ventas por mayor y menor. Consultanos también por salidas guiadas de temporada. El Repollo. Contactanos al 02241 15440 997 ID 570 asterisco 3895. Buenísimo, gracias Ceci. Ahora seguimos un poquito más vendiendo. Vamos rápidamente, nos vamos a la localidad de La Plata, de los pagos de nosotros, Luisito, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Aguante La Plata! Lo tenemos del otro lado a un amigo de la mesa, un amigo de la casa, un amigo del otro programa. Colaboramos mutuamente, exactamente. Lo tenemos aquí, Luis. Presenta. Al señor Maco. De Pesca y Aventura, ahí estamos. De Pesca y Aventura, el señor Marcelo Makowiecki. Ahí estamos, Maco. ¿Cómo anda, ¿cómo chicos? Estás? ¿Cómo anda ahí, Buenos Aires? Bueno, acá estamos con muchísimo calor. En el estudio la pasamos de 10 porque estamos con el aire acondicionado, así que... Y además, hoy tiene, pará, disculpa que te moleste, sí. Pero hoy además tienen el punto final. Tenemos... Con eso ya no van a tener calor, nada. No, tenemos el Pomini para festejar... Cerrando el año, de acá nos vamos al Sheraton, todo el equipo. Así que lástima que te perdiste esta cena, Maco. Me perdí. ¿Qué va a hacer? No se puede, Marcelito, todo. Lamentablemente, no, pero muy agradecido, Maco, por tenerte aquí en la mesa del programa. Vos sabés que, bueno, y las imágenes, como te lo anticipo vos también, van a estar reflejadas este domingo, ¿no? Así es. Bueno. Van a estar ahí, como dijiste vos, el domingo. Así que le mando un saludo a todos ustedes. Bueno, disfruten. Y bueno, y nos vamos a ver próximamente en algún programa con ustedes. Que pueda ir para allá. Así va a ser. Escapadita. Así va a ser, Maco, así va a ser. Así que, bueno, vamos a tener imágenes ahora con el brindis. Ya hemos formado un poquito aquí dentro del estudio. Así que, como siempre, te quiero decir, bueno, porque esto es mutuo, con la colaboración que tenés para con nosotros. Bueno, dale, Marce. Bueno, les mando un abrazo muy grande y sigan trabajando. Lo hacen muy bien. Y bueno, felicidades para todos y disfruten el Pomeri. Y nos vemos con las imágenes el próximo domingo. Dale. Dale, que el Pomeri te lo dedicamos a vos. Dale. Buenas noches para todos, para la audiencia. Y sigan así, que es un programa excelente y con muchos éxitos. Y cada vez se van a venir más éxitos. Dale. Abrazo grande, Marcelo. Gracias, un abrazo, Marco. Para vos también, Luis. Para Luis, Marcelo, Cecilia, saludos. Fabio, Dani, para todos. Está Mojarra acá también presente, así que todo. Mojarra también, a Pablo López ahí. Excelente. Gracias. Bueno, abrazo, Marco, para todos. Gracias, abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Revista Weekend, la revista del tiempo libre donde encontrarás toda la información para tu próxima salida outdoor. Travesías, turismo, aventura, pesca. Revista Weekend, la encontrás en todos los kioscos de revista del país. En Laguna Chichis, pesca embarcado el gitano. Traslado en su propio vehículo, salidas diarias. Teléfono 0221-466-1721. ID 607-1909. Facebook Hugo Pescando. En la ciudad de La Plata, Pesca Camping El Montañés. Arreglos y accesorios para carpas. Somos fabricantes de carpas canadienses. Todo para tu salida al aire libre. Contactanos al 0221 15505 2444. Mail elmontañez791@hotmail.com. En la esquina de 5 y 80. Buenísimo. Si reconozco acá un poquito la zona norte de acá de Capital, Playa Onda, aparecieron las bocas y están yendo los pejerreyes, ¿eh? San Isidro, Olivos, Martínez, Aeroparque, Muelles de San Fernando y Tierra Santa, pocos pejerreyes chicos y medianos, doradillos, patíes, bagres amarillos, portenitos, carpas y algunas bogas. Y la Ollervide, poco pejerrey, pocas bogas, bagre de mar y tarariras. Y la Juncal, doradillos y tarariras, bajo del temor, bogas chicas, tarariras y variada de cuero. Y la Martín García,
aparecieron los doradillos y taralía también, ¿eh? Así que ahí para nada las palmas, doradillos, tarariras, bogas y sigue la variedad de cuero muy, pero muy firme. Si reconoce un poquito lo que es el Paraná Guazú, bagre de Mar Grande, tararira, boguitas y variada de cuero. El Bravo, mandubíes, bagres de mar, pejerreyes chicos y tarariras. Zárate brazo largo, bagre, sigue firme también la pesca de lo que es el bagre de mar, variadas de cueros y boguitas. San Pedro, y cerramos hasta ahí este bloquecito, doradillos, tarariras, boguitas y variadas de cuero. Así que la pesca aquí en lo que es la zona norte, todo lo que recién tuvimos en Fondo, está muy buena, Cecilia, ¿eh? No entendí un pomo. Pero no importa. Escúchame, tengo una pregunta. ¿Qué es variada de cuero? No entiendo. La variada de cuero, ¿eh? Son esos, viste, que utilizan pieles. Sí. ¿Eh? Como el magre, cuero. La mandúa. Sí. Están no divididos. No tienen escamas. Ya entendí. Se llama variada de cuero. Gracias. ¿Viste? El más conocido que el barrio. Sí, bueno, sí, ¿viste? Sí. Bueno, eso así que eso le llaman a lo que es variedad de cuero. Ah, no sabía. Bueno, gracias por la información. Bagre, te quería contar. Bagre, eso que usan bigote, ¿no? De los bagres de no, un metro ochenta. No, no te preocupes. Entendí, entendí. Exactamente. Dani, ¿tenemos algún saludito para llamar ahí, para saludar? No. Bien, perfecto. Pásamelo cualquier cosita. Perfecto. Gracias por estar ahí. El otro día estaba cenando con mis papás. Sí. Y se mataban de risa porque les nombraba todas las boyas Big Flot, todos los nombres, pero no entiendo cómo son, no sé cómo son, no las conozco, se mataban de la risa. No te preocupes. ¿Puedes traer algún día ahí para está, mostrar? Mira. Está bueno. Perdón, Cecilia, era la única que todavía no había venido con el pechazo de las boyas. Pero para mostrar. Yo venía zafando, digo, no, Cecilia, no, Cecilia, no. El padre no le gusta la pesca flote, no me va a pedir boyas. Se pero me cayó bueno, una no, ídola. Yo no te digo para no voy a llevar una boya. ¿Para qué la voy sí, a usar? Se una la vamos a chequear a tu papá. Yo quiero conocer cómo son las formas de las boyas. Ahí está. Próximo perfecto. Programa que va a ser el 7 de enero, necesito, porque 24, 31 no salimos al aire en vivo. Prometemos traer aquí en la mesa la boya de flot, ¿eh? Sí, parece? Cómo no. Ya sí, no hay ningún problema. Así que no puedes decir quién es. Así voy a aprender. Marcelo, chicos. Te aclaro. Las traigo con candado y atada al cinto. Dale. Revista Euquén la tenemos aquí en la mesa a toda pesca. Hemos pasado hace un ratito por lo que es Editorial Perfil ahí en Barracas. Muy agradecido a Rodolfo. Gracias por toda la mano y la onda que tienen junto a nosotros. Buen pique desde la costa, ¿eh? En el mar, pez elefante, corvinas y una excelente variedad en San Cayetano. Arroyos y canales lisas en cantidad y de grandes portes, además, y tarariras, ¿eh? Laguna, tarucha, salvadeo y un pesquero libre y de fácil acceso que es en Chascomús. No se pierdan esta revista que la pueden adquirir en todos los kioscos del país, ¿eh? Uh-huh. Revista Weekend, amigo pescador, con todos los servicios que desde el outdoor, pesca, náutica, camping, todo lo que vos busques, lo encontrás ahí en Revista Weekend. Sí, dale. En San Miguel del Monte, Casa de Pesca Las Sirenitas de Jorge Narducci. Artículos de pesca, camping náutico, carnadas. Estamos ubicados en Avenida Costanera, Juan Manuel de Rosas, 1419. Teléfono 02226-1560-850. En Ruta 3, kilómetro 110-500, Carnadas El Polipescador. Ventas por mayor y menor. Alquiler de botes en Laguna de Monte. Contactos al 02226-15447-085 y 02226-15535-046. En La Plata, Pesca Diagonal. Todo sobre la pesca deportiva, pesca, camping, náutica, cuchillería. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 12.30 horas y de 15.30 a 20 horas. Sábados de 8.30 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Pesca Diagonal. La ubicás en Diagonal 74 y 64, número 2811. Y si no, llamanos al 0221-15-568-4272. En la ciudad de La Plata, panadería y confitería Panetone. Amplio surtido en sándwiches de miga, masas, postres, todo para tu fiesta. Panadería y confitería Panetone. Nos ubicás en calle 38, entre 115 y 116. Horarios de atención de 7 a 13 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Teléfono 0221-422-8251. Buenísimo, muchas gracias, Cecilia. Repetime las vías de comunicación para que se vuelvan a comunicar por la consigna que la sorteamos hoy. 23
05, ¿eh? 22. Perdón, 22. Ahí, menos 5 minutitos antes de las 23. Estamos dale, la genial. Llámenos al 4371-7045, 4371-7046 o 4371-6252 o vía WhatsApp al 11-3144-2383. Un peligro, Fabio, con el pomiri en la mano. Ahí está, se va a registrar, amigos pescadores. Cuidado el televisor. En Pesca y Aventura para este domingo. De 20 a 21 horas, el pomeri gentileza de Pesca y Aventura, gentileza de Maco. Guarda con el destape del corcho. Yo te aviso, despacito, por favor, no vamos a romper nada acá del estudio. Estamos en vivo, amigo pescador, y es así. El LCD sale caro. Así que bueno, Luisito, tenemos el comentario que nos trajo el amigo Brillo desde La Plata, de la pesca que le hizo. Sí, sí, Marcelo, te iba a comentar, bueno, perdón a la audiencia, eso fue el corcho sobre el cielo raso. Ahí estamos, en vivo, muy bien. Ya se quedó todo, Dani, ¿no? Buenísimo. Pido disculpas. Buenísimo. Como te decía, Marcelo, sí. Nuestro amigo Grillo estuvo pescando el fin de semana pasado sobre, prácticamente se podría decir, sobre la autovía 2, sí. Ahí en el arroyo... ¿Me disculpa que me interrumpa? Sí, cómo no. Se viene el brindis, así que estamos preparando las copitas, ¿eh? ¿Estás preparado para brindar? Vos sabés que no consumo alcohol. Bueno, no importa, para el brindis, ¿eh? Así que gracias, Dani, por ahí, que nos está haciendo la afirmación, nos está haciendo el aguante, muy agradecido de ella, ¿eh? Seguimos. Como te decía, nuestro amigo Grillo ahí fue a pescar al arroyo que une la Laguna Vitel con la Laguna Chascomús. Más precisamente, él fue a pescar sobre el puente en la desembocadura del arroyo sobre la Laguna Chascomús, obteniendo unas hermosas taruchas. Sí, la verdad que ¿no? sí. Y aparte, está buena eso, ¿eh? Sí, seamos honestos, hizo muy buena pesca. Estamos hablando que sacó 29 taruchas, de las cuales solamente se quedó, creo que con 4 o 5 de las más grandes, ¿no? Perfecto. Todo lo demás devolución, fue devolución. Como tiene que ser. Dejó que nada ser. Más lo que consume. Como tiene que ser. Seamos, así que... En este momento, sí, sí, sí. Por eso te quería decir que es un muy lindo lugar. Explícame, resumime rápido cómo tiene que ser el pescador, lo que vos estás comentando, cómo tiene que hacer para llegar a este lugar. Porque es fácil hacer. Sí, 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 es muy sencillo. Autovía 2, al llegar al cruce con la ruta 20, sí. La agarran hacia el lado de Ranchos, sí. ¿No es cierto? Cuando llegan al puente sobre el arroyo, es el único puente que hay grande sobre el arroyo Vitel, lo cruzan, ¿no? Y hay un camino de tierra. Se pegan al camino de tierra que va costeando el arroyo. Bueno. Gracias, Fabio. Y ahí, bueno... lo lleva solito, desembocan en el otro puente, que es casi sobre la laguna. Perfecto. Vamos a pedirle ahora a Seba un temita después del brindis, puede ser un temita musical. Amigo pescador, esto se va reflejado, levantamos las copas, que tengan todo una feliz Navidad, estamos en vivo. ¿Por qué estamos haciendo el brindis adelantado? Porque 24 y 31 no salimos al aire, lo voy a repetir. Así que se va reflejado en Pesca y Aventura, ahí en Canal 2 de Somos La Plata, Berizo y Ensenada. Agradecerle a Macu Baki, que nos trajo el pomiri a Yamaco, ¿eh? Así que qué grande, muy agradecido de ya. Amigos, se viene el brindis. Muchas gracias a todo el equipo, a toda la audiencia que está al otro lado. Fabio, como siempre, gracias por participar. Ahí estamos, Cecilia, gracias, Mojarra, por estar en la mesa. Esto está saliendo en vivo en este momento, no vuelquen nada, ¿eh? Ahí estamos. Seba, muy agradecido. Salud para vos también. Salud, vamos, Sebastián, a un temita musical y a continuación, amigo pescador. Sí, Mojarra, sí. Vamos a brindar por los chicos de La Plata que no vinieron, que nos acompañan todos los miércoles. Están siempre. Allá. Ahí. Bien, para ellos. Salud también. Por ellos feliz también. Feliz año para todos los pescadores. Exactamente. Feliz año para todos. Feliz. Muy feliz año para todos, ¿eh? Vamos a un temita musical y a continuación seguimos con más A Toda Pesca. Dale. Thank you.
Ya estamos de vuelta. Y comuníquense porque ya se viene el concurso, por favor. Exactamente, se viene el cierre de la consigna. Repetime, te repito la consigna primero. Dale. Antes de la comunicación me tenés que decir fecha, mes y año en que se fundó el primer club de pesca deportiva, el Club de Pescadores de Buenos Aires. Participás por una excelente caja de pesca, por una bolsa de dormir de Casa de Pesca al Montañés, por una línea artesanal de Fernando Grillo, por un juego de boyas Big Float, por una porción de mojarras de El Repollo, por una caña de spinning, por una línea de tararira, por un reel y por una salida de pesca de altura gentileza del barco Pesca Deportiva en la Ciudad Feliz, en la ciudad de Mar del Plata. Cecilia, quedan 3 minutos para que se cierren las vías de comunicación. Decime a dónde se tienen que comunicar. Tienen que llamarnos al 4371-7045, 4371-7046 y 4371-6252. O vía WhatsApp al 11-3144-2383. Buenísimo. Cecilia, acá el equipo de A Toda Pesca que estamos en la mesa, te queremos agradecer. Casi un mes y medio de programa que estamos sí, arriba aquí en M830. Bueno, muy agradecido por tu buena predisposición con nosotros. Ya muy agradecido. Te saludamos, bueno, tanto a vos y a tu novio que anda por ahí, a Dani que anda por ahí, bueno, por allá también. Gracias por colaborar. Y bueno, que tengan una excelente Navidad, un feliz año nuevo, porque no nos vamos a ver. Los dos programas que claro, siguen van a estar grabados. Sí. Y retomamos nosotros la comunicación en la salida al aire el 7 de enero. Exacto. ¿Estás de vacaciones o estás con nosotros? No, me quedo. No, yo les quería agradecer por la oportunidad que me dieron. La verdad que la paso bárbaro, es muy divertido esto. Y la verdad que estoy aprendiendo, así que bueno, pónganse contentos. De a poquito. Logremos encaminar 2 horitas de programa, vamos a ver que va a ser mucho más divertido. En el tema de que vamos a tener más libertad, estamos un poquito medio apretados con el horario, que son 55 minutos de programa. Y queríamos tenemos muchísima información para volcar a la mesa, pero se hace por ahí tirano. Claro. ¿No? Pero ya con 2 horas nos vas a tener que contar 2 horas. No, todo bien. Pregunta, Cecilia. Se va a volver ¿cuándo? A una hora de vuelta, va a querer. ¿Cuándo? Cuando te dijeron de hacer la locución, ¿no es cierto? Sí. La parte tuya, de un programa de pesca, la verdad, decime, ¿qué pensaste? Primero pensé en mi papá y mi hermana, que son los que pescan. Yo dije, ¿qué voy a hacer ahí? Tipo, bueno, está bien, es la publicidad, la leo, todo bien, pero después, ¿qué? No sé qué más. Así que, bueno, soy cero. Ahora vamos a darte un poquito más de trabajo, todo compensado. Pero está bien, perfecto. Termina saliendo a pescar, acordate. No. Amigo pescador, se viene el fin de semana, aprovechen, se vienen las vacaciones. Muchísima pesca por todos lados, para familia, para diferentes ámbitos, como es Laguna Chascomús. Aprovechen que tienen una gran infraestructura, pueden hacer pesca de costa, pesca embarcado. Aprovechen Laguna Chichis, Laguna del Burro, Laguna Dela, la Saladita de Monasterio. Todas están más que excelentes. Laguna Vitel, tienen un camping, una arboleda impresionante para pasar un día en familia y de buena pesca también, ¿eh? Así que aprovechen lo que es toda la costa atlántica. Mojarra está más que excelente la costa, ¿eh? Sí. ¿Vos tuviste pesca de altura? Contanos un poquito, resumiendo en 2 minutos, ¿cómo te fue la pesca en el barco pesca deportiva? Excelente. La verdad que excelente. Navegamos. Un saludo a Carlos. Sí. Tratamos de comunicarnos con él, no pudimos. No pudimos. Navegamos 4 horas. Sí. A una piedra que le llaman las 4 horas. Sí. La pesca fue chernias en cantidad. El día anterior habían salido nada más que 2. Acá salieron un promedio de más de 20 chernias. Lo tenemos al muchacho que ganó el concurso anterior, que fue con nosotros. La primera vez que iba, se trajo 23 kilos de pescado él solo, sin saber lo que es la pesca de altura prácticamente. Era la primera vez que la hacía, o sea que por ser la primera vez se traiga 23 kilos de pescado, impresionante. Ah, sí, es muchísimo. La tensión arriba de los muchachos, espectacular. No se lo pierdan, más que todo ahora que viene la temporada. Lo encuentran a Carlos, sí, en Facebook por el barco Pesca Deportiva. ¿Con quién fuiste? Contanos un poquito, fuiste con Pablo, ¿no? Fui con Pablo Bazán, sí. Ariel, nunca me acuerdo el apellido, pobre, me va a matar. Hernández, me va a matar. Fuimos los tres, fuimos representación de Pesca de Aventura y la radio. La pasamos espectacular, un día inmejorable, sin viento. El cardumen que hemos visto, que después lo van a ver reflejadas, que supongo que están en las filmaciones. Sí, se ve como hierve el agua. Es tremenda la cantidad de magrú que hay. Y como les conté ayer, no la había pescado nunca, no hice nunca la pesca de magrú. Fue la primera vez que la hice, me encantó. Era pincharlo y era como sacar un limón. No te das una idea lo que dispara ese bicho. Terrible, y es, ¿no?, un bichito de 30, 40 centímetros, sí, más sí, de eso sí, no es. Sí, sí, sí. Pero no se la pierdan, el que la pueda hacer, que la haga, está espectacular. Buenísimo, Mojarra, gracias. Luisito, bueno, la verdad que se nos está yendo el programa de las manos.
Quiero dos horas. Se cerraron ya las vías de comunicación, amigo pescador. En ratito vamos a hacer el sorteo. En dos minutitos hacemos el sorteo. Marcelo, sí, un segundo. Dale. Señora Cecilia, a usted, míreme, por favor. En un privado de su Facebook le he mandado el catálogo de boyas Biflot. Genial. Por favor. Para el 7 no, las estudio, te no lo prometo. Quiere traer. Por lo menos cuando nombrá la boya vas a decir, ah, claro, esa que era así. ¿Cómo que tiene que hacer la audiencia aquellos que se quieren comunicar, casa de pesca, amigas, lo que sea, para obtener las boyas Biflot? ¿Cómo tiene que hacerse así? Tiene que comunicarse con Luis de Adona, obviamente, al 0221-609-7867 o al ID 234-6396. Es el único representante en la zona. Exactamente, vendeme dos más y ya nos vamos. Dale. En la ciudad de La Plata, casa de pesca y camping Novak. En pesca, todo lo que busques en un solo lugar. Riles, cañas, líneas, señuelos. Con todos los artículos de temporada, amplio stock en artículos de camping. Casa de pesca Novak. La encontrás en Avenida 44, número 1771, entre 30 y 31. Teléfono o fax 0221-479-2869. Celular 15463-7109. ID 566-5688. La página web es www.casanovac.com.ar. Revista Weekend, la revista del tiempo libre donde encontrarás toda la información para tu próxima salida outdoor. Travesías, turismo, aventura, pesca. Revista Weekend, la encontrás en todos los kioscos de revistas del país. Exactamente, servicio meteorológico para el fin de semana. Partiendo del día viernes por la mañana, una mínima de 10 grados. Nubosidad variable, vientos regulares a moderados del sector sudoeste con ráfagas. Tarde-noche del viernes, máxima 23, cielo nublado, vientos regulares a moderados del sector sur. Sábado, por la mañana, una mínima de 10 grados, 10 graditos para el sábado, Tarde-noche 27, va a estar bastante calorcito, Domingo por la mañana, una mínima de 15 y ventoso. Tarde-noche del domingo, 32 grados. Cerramos el fin de semana con el servicio meteorológico. Va a estar bastante bravo el domingo, Así que bueno, muy bien. Visito. Albanese, el 24 llueve. El 24 no hay lluvia. Bárbaro. Fabio, ya tenemos el ganador. Anunciarlo, el ganador de este combo. ¿Para qué paso a anunciar? El ganador del combo se lleva es una caja de pesca, una bolsa de dominio de casa de pesca al montañés, una línea artesanal de Fernando Grillo, un juego de boya Big Float, una porción de mojarras del Repollo, una caña de spinning, una línea de tararira, un reel y una salida de pesca de altura con el barco Pesca Deportiva El Mar del Plata. El ganador o la ganadora, ¿quién es? Qué combo, ¿no? Qué combo, exactamente. Bueno, el ganador es Sergio con el 823 de Dolores. De Dolores, tenemos todos los datos para llamarlos. Tenemos todos los así datos. Así que va a ser acreedor del combo que pasamos a anunciar. Cuando volvamos el 7 de enero del 2016, ya anunciaremos un nuevo convito a largar para la consigna, Y la respuesta a la consigna no la dimos, Fabio, Era muy fácil. La ganó con, ¿cómo es el nombre? Sergio. Sergio, la respuesta era 3 de agosto de 1903. Consistía en que me tenés que decir fecha, mes y año en que se fundó el Club de Pesca Deportiva. Correcto. 3 de agosto de 1903. Luisito, gracias. Nos vamos. Gracias a vos, Marcelo. Felices fiestas para todos. Y si Dios quiere, nos veremos, nos encontramos el día 7 de enero. Saludos para todos. Dale, Fabio, gracias. Gracias, Marcelo, feliz año para todos y bueno, nos encontramos, como dijo Luis, el 7 para seguir con esto, que nos gusta todo, la pesca. Exactamente. Mujerita, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia. Lo mismo digo, felicidades para toda la audiencia. A ustedes los voy a seguir viendo. Cecilia, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Que tengan felices fiestas ustedes, pues yo no los veo a ustedes ya. Exactamente, bueno, igualmente para vos y para Dani, que está ahí. Gracias, Dani, por hacernos el aguante. Y para toda la audiencia, felicidades. Dale, simplemente los esperamos el 7 de enero a las 22 por horas. Por ahora las 22, así que bueno. Seba, gracias por hacernos el aguante, como siempre, muchas felicidades para vos también. Saludamos a toda la gente de La Plata que nos saluda de aquí de la mesa de Toda Pesca. Marcelo Albanese, recuerden que les hizo hoy abuso de la pesca, no es perjudicial para la salud. Chau, 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 felices fiestas para todos, nos reencontramos el 7 de enero, adiós. Para reflexionar, Radio del Pueblo. Para escuchar buena música, Radio del Pueblo. AM 830. Para informarse, Radio del Pueblo. Radio del Pueblo. AM 830. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. República Argentina. Espacio publicitario. Crema Chuasi contiene numerosas propiedades muy beneficiosas para la salud. Muchas personas sienten piernas cansadas, tienen arañitas en las piernas, tienen varices profundas.
La crema Chuwasi actúa para aquello que significa el efecto secundario de estos problemas, es decir, las piernas pesadas.